¡Ey! ¿Qué pasa? Antes de llamar pleros, aquí a tope, chavales, a tope, estoy arribísima. Os voy a enseñar el concepto. Mira, gente, si estás volviendo a jugar Maple después de años, que te voy a enseñar cómo jugar los conceptos nuevos, todo lo que está pasando, niño. Te voy a enseñar el objetivo de la vida de este juego. Tanto como seas nuevo jugador o lo que tú quieras, tío. Vamos a enseñar los primeros conceptos. Cosas que han cambiado, que después de volver de mucho tiempo sin jugar, ¿no? Pues coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Os lo digo. También tengo otra guía sobre este tema que la dejaré al final del vídeo. Así que si te queda y estás interesado, nos vemos. Vamos, vamos a darle. Primero, veis aquí, estoy con este personaje. Que por cierto, mirad qué capa más bonita, ¿eh? No sé si se me ve. Además, chavales, para celebrarlo me ha abierto unas palomitas. Me he hecho unas palomitas dedicadas a vosotros. Porque bien está, amigo. También hay que decirlo, ¿eh? Bueno, uff. Mejor no como palomitas porque se me va a quedar a la boca con un zapato. Ahora mismo lo ponía. Ojito a la compensación, chavales. Bueno, ya he recogido casi todo. Vamos a cambiar de personaje y enseñaros desde mi main. El main es el personaje principal. Está el main y la mula, que es un personaje que se usa por beneficios como la Link Skill. En el Channel 1 se conecta a la gente, pero en el Channel 2 se conectan guilds en específico. O sea, normalmente a partir de nivel 200, la guild tiene un lugar como en una ciudad en la que reunirse. Por ejemplo, Memories, que es una guild del top de Luna, de las mejores, está reunida en Vanish Hornet a nivel 200 en CH2, al igual que otra alianza en diferentes mundos con diferentes channels. Eso es una cosa untiva, o sea, un detalle por si interesa. Ojo, no me importa cambiar de personaje. Aquí tenéis todos mis personajes, han expandido el número de huecos para jugar. Puedes loguearte directamente sin pin, señores. Estoy haciendo algo ilegal, llamen a la policía. Ah, bueno, unas palomitas mientras tanto. Un niño, qué bueno. Me encantan las palomitas. Bien, el tablón de anuncio. Aquí podéis cambiar el meso y ya no hace falta ni poner el pin. Aquí nunca le he dado si poner el pin, a ver. A ver, a ver. ¡Oh, qué gustazo, niño! ¡Qué gustazo! Y se me enfrió las palomitas. Vamos, vamos a ir acá. Aquí puedes intercambiar tu número de reward point por meso o meso por reward point. Veamos. Es decir, ahí funciona de la siguiente manera. Si no me equivoco, ¿tú mismo quieres comprar meso? Y dices, hostia, no tengo un puto meso. Mejor vamos. Tú eres un cana farmer. Los cana farmer son personajes canas que farmean meso, ¿no? Y dices, coño, me saco. A ver. Tengo 400 millones. El precio actual es por 1.150 reward point. Te dan 100 millones. Un poquito estafa, ¿eh? Yo no lo veo. Ya me he ponido los comentarios que opináis. Pero bueno, ya. Otra cosa, ¿eh? También, no lo voy a enumerar, ¿no? Esto no es ningún top. Pero, video de iniciación para jugadores nuevos. Esto, los cristales, los bosses, sueltan unos cristales. Esos cristales te pueden dar 20 millones, 30 millones de mesos. Una cantidad loca. ¡Ah! ¡Ah! Otro detalle. Ya me salió el Farm Market. Me cago en la hostia. Que por cierto, señores, cuánto. Nunca lo he dicho, pero es que. Ojalá nunca hubieran quitado el Free Market antiguo, tío. Con todas las putas ventanas aquí, por favor, señores. Esto es muy serio. Esto es muy serio, estoy llorando, música triste. No se va a escuchar, no puedo sentarme. ¡Oh! ¡La silla! ¡Sí, la silla! ¡La silla! Lloremos mientras comemos palomitas. Los tiempos en los que ponías tu tienda. Ponía ahí. Venga, me voy a hacerme una pa. No, me voy a pasear, tío. Me voy a sacar al perro. Voy a jugar, voy a hacer gimnasia sueca. Con la mano hueca, ¿eh? No, pero. Por no lo voy a poner en la grabación. Pues no. Te ponías tu tienda, hacía lo que te daba la gana. Volvía, oh, me han comprado algo tal. Yo qué sé, moraba, tenía su encanto. Era un poco más difícil, sí. Era menos accesible también. Pero y lo bonito que era. Era lo bonito que era.
Perdonen, señores, pero es que es necesario. Este no es un vídeo serio de decir, vamos a ponernos técnicos. Yo aquí estoy explicando de, como si fuésemos colegas, tío. A lo mejor, acabas de llegar a mi canal, ya somos 534. Pero llegas, tío, y dices, ¿este tío qué le pasa? Te lo juro, tío. Te lo juro que no. Te lo juro que me estoy viendo esta situación desde fuera. Hace unos años pensaría, hostias, tío, siempre quise hacer vídeos de YouTube y ahora estoy aquí. En fin, da igual. Los portales. Ya no hay portales, bueno, quizá ha jugado, ya sabe esto seguramente, pero esto no es lo que. ¿Qué pasa? ¿Hay un bug? ¡Hostia, el bug, niño! ¡Ha flipado, eh! A ver. ¡Hostia, loco! Ah, vale, que. Dices, esto es muy raro, ¿eh? ¿Qué hago en todo? Bueno, no creo que sean bugs, pero bueno. Estos dos personajes, si te tocas cash y no quieres ese cash, lo puedes vender y te dan unos tickets, que te dan una estampa permanente, y esa estampa permanente te sirve para comprar todo este cash. Y la dónde se compra eso, por ejemplo, es muy interesante. Aquí la guadaña la han quitado. Me cago en la hostia, ¿te has quitado la guadaña? Cago en la hostia, loco. Aquí estaba la guadaña. Había una guadaña potente, pero bueno, esto también está guapo, los serafines. Ah, ¿y esto qué es? Un anillo. Esto está guapo, esta capa me gusta y esto. Este conjunto queda guapo, parece. Sí. Lo apruebo. Le doy un 8 a esto, un 9. Más cosas, más cosas. Supongo que lo sabréis, ¿no? Aquí son misiones diarias, la bombilla más naranja, misiones diarias. La bombilla blanca. Su misión. Perdone que mi perro que está así un poco viejo tiene un equivalente a 80 años humano y está siempre. Bueno, aquí veis diferentes misiones, ¿no? Te pone entre paréntesis, entre corchetes, Yun Yun, vale. Yun Yun es una prequest a partir de 215, ¿no? Materia, esto se dice el mapa, te dice el mapa. Big Bang son nombres de bosses, los nombres de bosses son las prequests. Las prequests para conseguirlo. Esto es nada, esto no es de nada, ¿no? El castillo este. Ruta importantísimo. Para lo que hago, tengo que hacerlo. Y a partir de un momento en el que vosotros queráis, pues ponéis a hacer bosses. Plan, a sacar las precoces de bosses. Haré un vídeo de precoces de bosses en un futuro. Al final de todo está una poción especial que te la dan por estar para ser parte de una guild. Si tienes subido esa opción. ¿Qué más? A ver. Bueno. Aquí las misiones de evento. Esto aquí intercambia los bosses que hace. Bueno, hay un momento que llega 10 veces y dice, hostia, tío, tengo el full, no puedo. Ojalá pusieran un infinito, ¿no? Pero nada, se carga una barrica y dice, venga, pues ya está, otra vez acaso, venga, otra vez me meto, otra vez me salgo. No podéis ponerlo, venga, infinito, pues ya está. Habéis quitado las tiendas de la casa del market, de Free Market, venga, pues vale. Vale en eso. Sí que me odio. Si nos odias. ¿Este peinado qué es? Madre mía, mi nuevo peinado de paquete. Pues, el outfit de payaso, ojo, ¿eh? Bueno. Aquí, va a perder igual. Aquí tú no vas a poder comprar nada, porque eres un pobre como yo. Bueno, aunque tengo aquí, bueno, sí, me lo he gastado todo. Tendré que darle a va a perder igual, pues, aquí, todo lo que haya recogido aquí se ve, ¿no? Y aquí puedes gastarte con todo esto. Esto es para duplicar la cantidad de mobs que sale. Esto es para experiencia doble, ¿no? Cubito. Si el cubo rojo, supongo que lo sabréis. Básicamente, te lo aconsejo que lo use en un potencial épico. No, ojo, que estoy un poco apoyado. Único, de único para legendario, ¿no? El potencial rojo tiene más probabilidades que el Meister Q. Que creo. Bueno, que es el cubo morado. Tiene más probabilidades que el cubo morado. Que es uno mejor al Master Q. Está el Meister, creo que el morado. Ese es bueno, pero el rojo es mejor. Y el negro directamente te deja elegir entre el antes y el ahora. Pues si tienes algo de tu equipo que te gusta y no quieres cambiar el estado, no, pues bueno. Estos son unas tijeras que hace que los objetos van a ser intercambiables, pero solamente te sale de esa lista. Ojito, porque te engaña mucho. ¿Te crees que yo me compré hace poco un puto anillo con Mesodrop pensando que podía volver a revenderlo? Y es intercambiable, no es intercambiable, no es intercambiable porque no es Golux y su madre a caballo. Esto os lo contaré en un próximo vídeo. ¿Para qué es esto? Una piedra de teleport. Bueno, esto para entrar más veces en el Monster Park, recomendado 100% para Burning. Esto, a ver, chavales, lo veis, ¿no? Cuando morís,
se te sale una especie de curset. Curset es un sello que básicamente te penaliza quitándote vida y digo, quitándote experiencia, etcétera. Tú usas eso en el inventario y después te lo equipas y punto. El buff de zona se usa para los bosses, para cuando te matan no pierdas todos los buffos, ¿no? El burst, que se llama como la explosión, como cuando tiene más poder. Hay personajes que tienen un burst inicial más potente que otros. Otros que son más estáticos de daño. Ah, como estoy con la palomita atravesada. Esto, ni pu mira, en verdad no nunca lo he usado, pero bueno, léelo, está en inglés. A ver, lo leemos, venga, vamos a leerlo. Tráete de vuelta, te trae de vuelta a un mapa, al mapa actual, cuando tu personaje está resucitado. No puede ser usado en ninguna particular. Eventos, mapa, tal, vehículo, barco. Ojo, barco. Este ítem. Bueno, si se consume una vez usado. Pues tío, me he quedado igual, me suda. Y los martillos, te recomiendo que el martillo 100% lo uses para objetos que de verdad vas a usar, porque los martillos que fallen es una putada. Lo que tienes es que si te fallan muchos martillos tienes que resetearlo con un scroll del spell trace que cuesta 10.000 spell trace. El abajo de todo. Karma Scroll, bueno, eso es para no resetear las estrellas, pero después está el Inner Scroll, si no me equivoco. Un scroll blanco que te resetea totalmente todas las estrellas. Yo una vez reseteé un equipo con estrellas incluidas cuando no lo sabía y me quedé con una cara de polla increíble. Eso es lo que es Maple, chavales. Aprender a base de hostias, y yo he aprendido así. Sí, porque así somos. Esto es para resucitar a las mascotas, pero te recomiendo que lo compres en el Audio House, que por cierto es otra cosa de la cual no hemos hablado. No me jodas, F en el chat, chavales. No. Oh, sí. ¿Qué ha pasado? Esto es como una serie de beneficios que te dan cuando pagas. Claro, te recomiendo pagar una vez. Y te dan una cosa que es útil, que es semanalmente creo, te dan un altavoz, está guay. Pero claro, esto ya es chetadísimo. Tienes que gastarte. Buah, 300 dólares aquí, 3.000 o 2.000, una locura, loco, están loquísimos lo de eso. Ahora te pago en eso, tú espérate. Espérate un momento, y ahora voy, ahora. ¡Coño! Pedazo de araña. La virgen. Claro, como se cuelan tantos mosquitos. Coño, qué gorro más guapo. Bueno, la araña se alimenta y se estamos convirtiendo aquí a Spiderman. Ya está, ya lo podemos reclamarlo. La tienda de subasta está aquí. Al menú, las tres barritas, Audio Home. Señores, Audio Home, tienda de subasta. Cuando acabas de empezar, no te va a dejar, pero después te pasan unos días, sí podrás. Aquí, supongo que lo sabréis. Veis, precio de mercado de los objetos. Aquí lo ordena por precio en genérico y aquí por precio único. A ver esto. Coño, este tío tiene una suerte de la hostia. 6% y la vende por 7.000. Yo quiero, tío, yo quiero. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Yo lo quiero hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Claro, vamos. Hay que tener fe. Yo tengo fe. Oh, he vendido una hombrera. Porque 300. 300.000 pesos. Wow, soy rico. La porquería. Y esto que no me lo va a comprar ni perico de los. Por 150, qué triste. Por favor, ¿eh? Yo estoy vendiendo esto a este precio para hacer espacio en el inventario. Pero de verdad que la pena. Tengo en el grupo de la alianza. Tenemos, bueno, creé un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. A ver, ¿dónde está? Yo quiero poner algo así del rollo. Mira, esta chaqueta mola mucho. ¿No la queréis por 7 billones? Yo la pongo. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque es la polla y porque puedo usarla para ir por la calle súper vacilón. Míralo, míralo. El más malo del puti fucking barrio, chaval. ¿Y tú con eso? Con eso sí que luces clase, chaval. Mira esto. Cómpralo. Cómpralo, tío. Tú, que estás en luna, cómpralo ya. Ya sabes que lo quieres. Lo sabes, tío. Ya está, chavales. Esto tiene una fecha de caducidad. 24 horas dura un día. Y ya está. Ya estaría aquí. La lista de deseos para ver lo que te ha gustado. Pues si se ha vendido, si no. Por suerte desaparece. Mira, esto, este cash mola. Lo quiero. Y pues tiene un límite de 10 objetos, chicos. Eso es lo que hay. En la antigua tienda creo que había igual 10 espacios. Siguiente. Ojo. Le he dado sin querer a la habilidad que no era. ¿Qué pasa, loco?
mini, 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 mini. Me voy a transformar. Me voy a transformar. ¿Dónde está? A ver que se va. ¡Ah! ¡Ay! ¡Que soy un zorrillo, niño! ¡Soy un zorrillo! ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Qué? ¡Ay! ¡Que se ha ido! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ven para acá! ¡Transforming! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! Bueno, no. Ya está, gente. Que está aquí la gente viniendo aquí por información. Vamos a ver. Aquí en el engranaje. ¿Qué building? Monster Collection, chavales. El Monster Collection lo coloco donde quiere. Aquí está la medalla. Esto no sirve para nada, simplemente para tenerlo ahí. Como decir, mira, mire mi medalla. La verdad es que la medalla esta me está guapa, porque me gustan los dragones. Y esta también mola. Pero yo qué sé. Uy, la de Ludwig. Qué buenos recuerdos, qué goodbye me traigo. Bueno, claro, cuando vas matando monstruos, se te desbloquean en la lista. La lista es esto. Cada mapa tiene una serie de monstruos. Tú desbloqueas un monstruo, te da una cajita, la caja te sale ahí, los objetos que te salen. Te toca aquí una silla si completas todo esto. La verdad, yo nunca he conseguido una, pero me gustaría bastante porque soy bastante fanático de la silla y voy a hacer un vídeo de mi colección de sillas, que es. Chavales, mirad qué colección de sillas. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Porque soy un puto fanático coleccionista de la old school de sillas. ¡Que me va! ¡Pobrecísima! ¡Hostia! ¡Se echa en la hostia! El mapa story son sillas, chavales. El mapa story son las putas sillas. Si quitan la silla y me desinstalo el puto maple. No, en serio. ¿Acordáis? Es que yo me acuerdo la silla esa verde que es de camping. De... ¿Sabes qué dices tú? Pero esto qué mierda. Esto qué mierda de silla es. Esto es una mierda. Se van a frenar las palomitas, chavales. Que me estoy alargando mucho en el vídeo. Y le vais a decir, esto es... ¿Qué problema tiene? Ya está, chavales. Esto se desbloquea aquí. Colección, pam, pim, lo completa. Cuando completa la número se va, tú vas matando, vas matando mobs y se te puede desbloquear. Tiene una Link Skill, que supongo que conocí la Link Skill. Vaya, la habilidad es que... Bueno, pues no las tengo en el botón que pensaba. Skills, respira, Dream. Y se te va al principio, te vas a las Link. Y entre ellas, a ver si está por aquí, no. Busca, hay una que te desbloquea la posibilidad... Tienes más chance, más probabilidades de desbloquear ese monstruo del Monster Collection. Que no sé, aquí. El Dual Shinobi. No joda, el Ryukumatoi. Ese personaje que tiene el nombre de un personaje de Kill la Kill. Porque no ya lo haya pillado, que seguramente sea todo el mundo. Si lo has pillado, ponlo en los comentarios porque eres el puto. Y suscríbete, tío, suscríbete porque la verdad es que me haría bastante ilusión. Y necesito llegar. Llegaría a los mil, moriría masísimo. Y si tenía un que haber un especial 1000 suscriptores. ¡Pues loco! Pues ya está. Chavales, es del cadena. Esta Link Skill es del cadena. Y su master nivel, su nivel máximo al nivel 140. Nivel 140. Y te da un chance, una probabilidad de 15% de agregar a un monstruo de la colección. Pues ya, chavales. Y ya esto lo completáis. Es como una especie de misión. Tú es como si enviara a unos exploradores durante 24 horas. Vuelven y te dan recompensas, ¿no? En muchos juegos sale eso con el Monster Hunter. Y te dan pues de todo. Reveal Flames, monedas, de todo, ¿no? Está bien. Después, bueno. Lo podemos dejar aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver. Buah, loco, pues no sé cuánto tiempo de vídeo llevamos, la verdad. Más concepto. En el info del personaje. La magia que tengáis. La skill, la magia. La guardáis aquí. La va guardando. Tú agrega una y la tienes aquí. Si cambias, se te va a perder. Dale a guardarla aquí y se te registra la lista. Y tú le vuelves a dar y la puedes cambiar cuando quieras. Después, estos son tus medallas. Hay algunas que puedes conseguir, las otras no. No seas tan estúpido como yo y dropee la medalla de Cradia Price, porque yo amo ese servidor y perdí la medalla y estoy triste. Por eso siempre me pasa de todo, tío. Las desgracias vienen a mí. No hago bien el DMT. Hacen cosas que pasan. Bueno, no pasa nada. Me estoy comiendo unas palomitas y la vida, en verdad, es como la veas, ¿no? No hay que amargarse. Se me van a enfriar las palomitas, te lo digo en serio, voy a cagar la rehostia. Así que voy a ir cortando. Aquí tenéis la lista de...
Bueno. Ah, pero esto no es lo importante. Lo importante es que te tienes que ir. Por favor, las My Trains. Y esto son cosas que se van subiendo, ¿eh? Empatía, poder, diligencia. Cada cosa te da una serie de bonificaciones. Eso se va subiendo con las recompensas que te da las exploraciones, porque las exploraciones te dan colonia, que te sube la empatía. Yo es que suelo tirarlo todo. Qué asco de ver todo lleno, tío. Es que de verdad me agobio con solo verlo. Tengo que deshacerme de todo, tío. Tengo síndrome de Diógenes o como se diga esto. Hostia, tío. Esto me está doliendo. No puedo dropear nada. Me sangran los ojos, chavales. ¿Dónde está? No está. He tirado todo, ¿no? Sí, he tirado todo, Bueno, chavales, esto lo que hace es que te da un libro de la habilidad de lo que pone ahí. Y bueno, ya está, gente. No voy a alargarme más porque podría seguir, pero lo vamos a dejar para otro futuro vídeo. También repasaremos otros conceptos que se hayan podido quedar en el tintero, como quien dice. Y nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si lo has visto entero, pues muchísimas gracias, de verdad. Se me van a enfriar la palomita. Me voy a comer a tu salud y muchas gracias, de verdad. Que eres un grande. Y la verdad que. Ojalá que juegues, chicos. Si eres nuevo, te recomiendo el juego porque de verdad mola mucho. A mí me gustaría hacer que más gente juegue este juego. Ya que, bueno, yo, pues, me gusta, me hace ilusión. No sé. Y a esta gente que. A ver si nos encontramos, pues cuídense. Adiós.